at their country and home of origin. Thank you. El canciller les hará algunos comentarios. Muchas gracias por esperarnos aquí tantas horas. Entiendo que están muy cansados, casi como nosotros. You should be tired. You just spent several hours, as we did. Quisiera decirles en primer lugar, explicar brevemente los acuerdos, que son 4. El primero, que tiene que ver con la Guardia Nacional, es ya en México hay un plan para hacer deployment, o sea, poner en práctica, en acción, a la Guardia Nacional. Lo que se va a hacer es darle prioridad a los 11 municipios de la frontera sur, de manera que este despliegue empezará el día lunes y está dentro de un programa nacional que ya estaba en curso. Respecto a la 235, también ya está en curso, en 3 puntos, se irá extendiendo. Respecto se establece que si las medidas que se están tomando no tuviesen un resultado, tendríamos que hacer una evaluación y anunciar en un periodo de 90 días o hasta 90 días que se haría. Pero hoy por hoy estas 2 medidas que acabo de decir son las más importantes, junto con otra que me da mucho gusto subrayar, que es que el gobierno de Estados Unidos está dándole la bienvenida y respaldando el plan de desarrollo integral que presentamos apenas a la Casa Blanca hace unos días, y que nos da mucho entusiasmo, esperanza de que podamos encontrar soluciones para la gente en donde vive, darles opciones. El presidente de la República hará sus comentarios, pero respecto a las personas que están esperando en México para terminar sus procesos de asilo, se va a hacer un programa para ofrecerles trabajo y desde luego proteger sus derechos humanos. Y diría yo que estamos satisfechos con el acuerdo y que nos gustaría que, si estas cosas funcionan, sobre todo para nosotros, el acuerdo regional para Centroamérica, encontremos una solución de fondo al problema que estamos teniendo el día de hoy. Y por último, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos han ayudado y nos han expresado su respaldo de muy diversas maneras en estos días tan difíciles, y que gracias a ellos, bueno, pues hemos tenido mucho apoyo, mucho respaldo. Secretario, two questions, one from international press, one from national. Okay. Vamos, empezamos con, si quieres, acá, internacional. Do you think the U.S. got the better end of this deal, or do you think it was their process? Excuse me, no, I don't. Do you think the United States got the better end of the deal, or do you think it was a fair balance for Mexico and the U.S.? I think it's a fair balance, because they have more drastic measures and proposals at the start, and we reach some middle point. For instance, they accept to support the program that Mexico proposed in Central America. They proposed in the first meeting to have third safe state, which is not the case here, which is very important. And on the other hand, we accepted to have a more extended version of 235 and to accelerate the deployment of the National Guard. So it's a fair play, I think. Do you feel like you were able to talk about that a little bit? Yes. Secretario, vamos acá, Ariel de Televisa. En el tema de los noticieros Televisa, canciller, estamos en vivo. Preguntarle, ya sabemos la cuestión del despliegue de la Guardia Nacional, ya sabemos lo de la desarticulación de las organizaciones de tráfico de personas, pero ¿nos pudiera dar más detalles de las cuestiones de migración, de si vamos a tener algún acuerdo igual o parecido a lo del tercer país seguro, o de en qué cambia el manejo de migrantes que sean regresados a nuestro país o que soliciten asilo? Nosotros lo que hemos dicho es la legislación mexicana, y por eso es el plan con la Guardia Nacional y Migración, nos demanda, nos exige que todas las personas que atraviesan México tienen que estar, se tienen que registrar y se les tiene que dar un estatus. México es un país muy generoso, hemos dado visas de muy diferentes tipos, permisos temporales de trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, de acuerdo al pacto de Marrakech que firmamos, es que las personas que van a entrar a nuestro país se registren. Tengamos en primer lugar eso. Y segundo lugar, que quede claro que no somos un país nada más para pasar de un lado al otro anónimamente. Porque entre otras cosas eso provocó la tragedia de San Fernando. Entonces, nuestra política es esa. Pero en seguimiento nada más, ayer el Washington Post decía que serían los salvadoreños y hondureños los que serían asilados en Guatemala. Y pero eso no está en este acuerdo. Eso no está. No. Esa es una idea, perdón. Esa es una idea en la administración que se presentó, pero no está en este acuerdo, no es parte de este acuerdo. Hay cuotas específicas, secretario. Hay cuotas específicas, secretario. Otras dos, por favor. Hay cuotas. Llevan 8 años, ¿no? Digo 8 horas. Hay cuotas específicas. Gracias, canciller María Peña de Telemundo. Ustedes se habían quejado de que hasta la fecha no había ni un solo proyecto concreto para invertir a largo plazo en Centroamérica, sí, para evitar esa migración. Sí. ¿Estados Unidos se comprometió con proyectos concretos ahora? Aquí está, ya están presentados, están en lo que se llama la pipeline. ¿Cuánto dinero? Bueno, tenemos ya, como ustedes saben, aquí lo están ratificando. 18 de diciembre se pactó 5.8 billones. ¿Algo nuevo? Y el primer proyecto que se aprobó ya se anunció la semana pasada en El Salvador, pero lo que estamos pidiendo es que se aceleren los proyectos y ellos lo están ratificando. Y el programa que les presentamos, les vamos a dar copia, dice cuáles son algunos de los proyectos prioritarios. Pero no hay nada concreto, pero no hay plata ahora, nueva. Eso es simplemente, ¿sí?, renovar el compromiso. Pues más concreto. Pero no hay plata nueva, secretario, esos son los montos del año pasado, ¿cierto? Todavía no acabamos. Ya, lo que están diciendo es que ellos se comprometen con ese programa. Entonces no quememos las etapas. Una última pregunta. ¿Cómo se expande 235? ¿Cómo se expande 235, por favor? Señor. Sí, ¿cómo se expande 235? Y además metas específicas del número que están dispuestos ustedes a aceptar para que esperen en México. Porque ahorita tienen ya 8,000, o sea, son 20,000. En medio año llevamos 8,000. Va a depender del resultado que tenga la primera medida, que es el proceso de registro en México y de control de la frontera. Y si tenemos éxito, no habría por qué suponer que los números van a seguir siendo como son ahora. El último mes, según nos informaron, son 140,000, es el número más alto desde el año, principios de la década pasada. Eso es muy alto. Entonces, si tenemos éxito en las medidas que se están tomando, no necesitaríamos que muchas personas estén en México esperando su resolución. Eso está ligado a lo primero, que son las medidas de registro y de control. ¿Pero están dispuestos a recibir 20,000, por ejemplo, como tope? No hemos fijado una cifra. ¿Y en Tamaulipas también? Se estaban regresando en California, Texas, pero en Tamaulipas todavía no. Eso tenemos que hacer ahora las discusiones que son más técnicas, ¿no?, de cómo manejas cada problema. Pero ya no se van a dar entonces visas humanitarias, tarjetas, ya no se van a... No, las tarjetas de trabajo están en la ley mexicana y las visas humanitarias tienen una previsión legal específica, entonces no puedo decir yo que se van a dejar de dar documentos, pero que la ley está. Pero como se estuvieron dando al inicio del año, que la gente llegaba a la garita y se le permitía el acceso, se registraba. Es que esas visas no se pueden seguir dando así. Esas ya no se van a dar. Las tarjetas humanitarias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Thank you to everyone. Thank you for ¿No va a haber mañanera? Ya se va, secretario.